Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Desde el anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, la Facultad de Céspedes y Gramonte, de Mella y de Fidel, transmitimos nuestra primera Mesa Redonda del 2018, dedicada a la más antigua y prestigiosa de las universidades cubanas en su aniversario 290. De la historia y del presente, sobre todo de los retos actuales y futuros que tiene esta colina universitaria, esta Universidad de La Habana, estaremos hablando hoy en nuestra Mesa Redonda con la presencia en este panel del doctor Gustavo Cobreiro Suárez, rector de esta universidad, la doctora Norma Barrio Fernández, vicerrectora docente y de calidad, la doctora Vilma Hidalgo de los Santos, vicerrectora de Investigaciones y Posgrado, y el máster en Ciencias Carlos Manuel Pérez Cuevas, vicerrector general de Aseguramiento de la Universidad de La Habana. Quiero dar la bienvenida acá, en este anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, a los exministros de Educación Superior de nuestro país, Fernando Vecino Alegret, Juan Vela y Rodolfo Alarcón, quienes nos están acompañando acá en esta tarde, y también a los miembros del Consejo Universitario, a los ex rectores, profesores de mérito, estudiantes de diferentes facultades de la Universidad de La Habana que están compartiendo con nosotros, y también a los representantes del partido, el sindicato, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de La Habana. A ustedes los invito a acompañarnos en estos 57 minutos de mirada a la más prestigiosa y antigua de nuestras universidades, a la Universidad de La Habana en su aniversario 290. ¿Quién no se detuvo nunca en la calle San Lázaro para admirar el alma mater? ¿Quién no anheló subir esa escalinata para entrar a esta casa del saber que es la Universidad de La Habana? Pero la universidad es mucho más, es eso que vimos en este extraordinario material de la universidad y también realizado por RTV Comercial, es eso, pero también es mucho más. De ese presente, sobre todo, de la universidad que llega a los 290 años, queremos hablar hoy en esta mesa redonda. Me gustaría comenzar con el rector Cobreiro, hablando precisamente de cuál es la universidad que arriba a estos 290 años de fundada, cuáles son las principales labores, los principales frentes en los que desarrolla su labor todos los días la Universidad de La Habana de hoy. Bueno, buenas noches a todos los televidentes y radiovidentes, a los presentes aquí en el anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Ante todo, agradecer a la televisión cubana y al programa Mesa Redonda la deferencia de dedicar esta emisión a este aniversario de la Universidad de La Habana que se cumple mañana, y que repito que tenga lugar aquí en La Colina y en este anfiteatro de Derecho, con las complejidades tecnológicas que esto acarrea. En materia que acabamos de ver, expresa de manera como extraordinaria, como tú mismo expresaste, un recorrido por nuestros 290 años de historia. Historia que comenzó aquel 5 de enero de 1728, cuando nació la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, devenida Real y Literaria en 1842, y en Universidad de La Habana a finales del siglo XIX, nombre que conservamos en la actualidad. Es por ello que el gran reto que tenemos hoy es dignificar con trabajo y resultados esta historia y el legado de quienes la hicieron. Me estoy refiriendo a Varela, a Céspedes, a Gramonte, a Varona, a Mella, a Trejo, a Roa, Carlos Rafael, a Juan Marinelo, por supuesto a José Antonio Echeverría y a Fidel Castro, a quien le hemos dedicado, a nuestro querido comandante jefe, le estamos dedicando este aniversario 290. Y estamos cumpliendo con esa historia y con ese legado, en primer lugar, cuando nos esforzamos cada día por formar con calidad y en los valores de nuestra revolución a los más de 15.000 jóvenes que hoy estudian nuestras 38 carreras. Cumplimos con la historia y con este legado cuando recibimos acá en la universidad cada año más de 25.000 profesionales que vienen a superarse en la formación posgraduada, ya sea en cursos, en maestrías, en doctorados o en diplomados. Y estos estudiantes de posgrado tenemos también el compromiso de formarlos, igual que en el pregrado, con calidad y en los valores de la revolución. Y en el caso de posgrado hacemos énfasis, mucho énfasis en su formación para lograr un mejor desempeño en el puesto de trabajo. ¿Y quiénes son los artífices de esta formación que queremos y pretendemos que sea de calidad? Nuestros trabajadores. Estamos hablando de más de 4.000 trabajadores que hoy trabajan en las diferentes áreas de la universidad y que son el soporte fundamental de esta universidad y son su principal riqueza, su principal tesoro. Y dentro de estos trabajadores distinguimos la labor de formación que realizan los principales artífices, que son los profesores. Hablamos de más de 2.000 profesores en esta universidad que cada día imparten docencia, y de ellos alrededor de 400 son profesores a tiempo parcial y 1.600 profesores a tiempo completo. Este grado se caracteriza en primer lugar por sus cualidades revolucionarias, por su nivel científico y su nivel pedagógico. Y esto lo muestra el hecho de que el 48% tiene grado científico de doctor y el 85% es doctor o máster en ciencia. En cuanto a las categorías docentes, el 66% del claustro ostenta la categoría de profesor titular o profesor auxiliar, que son las máximas categorías docentes que puede ostentar un profesor universitario. Aquí incluso en esta cifra estamos incluyendo a los docentes que llevan apenas 2 años de graduados, en este porciento que estamos exponiendo. En cuanto al claustro a tiempo parcial, que juega un rol importante en la formación de nuestros estudiantes, podemos decir que el 47% de ese claustro tiene categorías docentes de profesores titulares y auxiliares, con lo cual hemos avanzado en la calidad de este claustro, que es decisivo en la formación de nuestros alumnos, tanto en pregrado como en posgrado, y que son profesionales de la producción de los servicios de centro de investigación que comparte con nosotros la docencia universitaria. Y un dato interesante, más de la mitad de nuestros profesores llevan más de 20 años en la universidad. Y una más interesante aún, más del 20% llevan 40 o 50 años con nosotros en la universidad. Alrededor de 200 profesores. Estos profesores a diario muestran un alto compromiso con la universidad, un sentido de pertenencia muy alto, con Cuba y por supuesto con la revolución. Y este claustro, evidentemente, de alto nivel, es responsable del alto impacto de la ciencia que hacemos aquí en la sociedad cubana. Estamos hablando de más de 1000 publicaciones en revistas de alto impacto cada año, de premios nacionales e internacionales, de patentes. Estamos hablando de la publicación de decenas de libros, de producciones para la salud pública, de estudios marinos, estudios demográficos, estudios económicos. Hablamos de innovación, a lo cual se va a referir posteriormente la doctora Vilma Hidalgo. Y hablamos de decenas de proyectos de investigación con grupos empresariales y empresas del sector productivo, entre ellos el grupo BioCubaFarma, el Ministerio de Energía y Minas, entre otros. Y no podemos dejar de señalar la participación que han tenido nuestros profesores en el diseño e implementación de las políticas y los documentos aprobados en los congresos del partido. Trabajaron en el diseño, pero han trabajado también en la implementación de estos acuerdos. Entonces, la Universidad de La Habana fue la primera del país que obtuvo la condición de excelencia y que, por lo tanto, significa que dentro de sus principales parámetros de trabajo está la calidad. ¿Cómo garantiza la Universidad de La Habana la calidad de los estudios que imparte, de las carreras, de los estudios de posgrado que tiene la Universidad de La Habana? ¿Cómo le prestigia además a la universidad su intercambio con otras universidades del mundo? Yo creo que este es un tema crucial en el siglo XXI. La UH fue la primera universidad cubana que obtuvo la condición de institución de excelencia otorgada por la Junta Nacional de Acreditación en el año 2016, aunque el proceso tuvo lugar en el año 2015. Y ya en el año 2010 habíamos tenido la condición de institución certificada. Y a partir de ahí emprendimos un camino en el que nos propusimos que ningún servicio académico que ofreciera la universidad, ninguno podía estar, todos tenían que estar certificados. Y que la universidad por sí mismo debía trabajar por lograr la condición de institución de excelencia. Y emprendimos un camino que hoy tiene resultados. El resultado que expresé, que fue acreditada como institución de excelencia, pero además hoy el 73% de nuestras carreras, bueno, todas están acreditadas, pero el 73% tiene acreditación, nivel de acreditación de excelencia. El 72% de nuestras maestrías, el 75% de nuestra oferta de doctorado también tiene nivel de excelencia. Y nos hemos quedado hoy varios programas académicos, los hemos expuesto a la acreditación internacional y varios han recibido reconocimientos, fundamentalmente los otorgados por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. El reto futuro es precisamente avanzar en los niveles de acreditación y en el año 2021, cuando le corresponda de nuevo a la universidad ratificar su condición de excelencia, mantenerla. Eso creo que es un reto importante y estoy seguro que desde ahora estamos en la faena para cumplir los objetivos que nos hemos trazado en el proceso de planeación estratégica que comenzamos hace apenas un año. Pero a la velocidad que van los conocimientos, a la velocidad que va el mundo, rectores, eso no es posible si la universidad no se dota de una infraestructura tecnológica para las comunicaciones y la información, que sin duda es parte imprescindible hoy del desarrollo de la educación superior en cualquier parte del mundo. La Universidad de La Habana, ¿cómo ha avanzado en ese sentido? Esto es clave en el siglo XXI. Nosotros tenemos una complejidad que nos la da el hecho de tener una universidad dispersa en toda la ciudad. Pero la Universidad de La Habana no solo porque está en el centro de La Habana, sino porque está en toda la geografía de La Habana. Presencia en La Habana del Este, en La Lisa, hoy comentábamos, en Plaza, en Playa, y tenemos incluso un barco en Batabanó. O sea, tenemos presencia, una amplia presencia en la geografía habanera y en la actual provincia de Mayabeque. Y esto nos estableció determinadas complejidades que hemos ido venciendo a lo largo de los años con una estrategia y recursos que hemos recibido también del Estado, que hemos recibido del Estado y del gobierno, y también recursos que ha aportado la propia universidad. De manera tal que tenemos prácticamente toda la universidad conectada por fibra óptica. Nos quedan pendientes el Instituto de Farmacia y Alimentos, nos queda pendiente el ISDI y el ISTEC, que son, aprovecho la ocasión para decir que son dos instituciones que como parte del rodeamiento de educación superior se incorporaron a la Universidad de La Habana y que son verdaderas fortalezas que hemos adquirido, pero esta solución de conexión debe ser resuelta este año. Y esta infraestructura de fibra óptica nos ha permitido hoy, y los recursos financieros que hemos recibido para poder financiar la conectividad, elevar 100 veces el ancho de banda de la universidad. Y esto nos ha permitido tener más de 10.000 usuarios de la red. Ello implica que el 100%, de nuestros estudiantes tienen acceso por internet, el 100% de los profesores, pero además más de 1.000 profesores tienen acceso remoto desde su casa. Tenemos hoy una red de puntos inalámbricos ubicados en todas las facultades, todos los institutos de investigación e incluso en las residencias estudiantiles, que son más de 100 puntos de transmisión inalámbrica. Y ya hoy hablamos de un canal de televisión universitario, que mañana saldrá, no al aire porque saldrá por fibra óptica, a través de nuestra red de fibra óptica, a través del canal de YouTube de la Mesa Redonda, saldrá al aire, por fibra óptica, el canal Nexo, que será gestionado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, porque allí hubo una inversión importante, un estudio de televisión, un estudio de radio, que nos da esa posibilidad de interactuar con la comunidad universitaria y también con el mundo más allá de nuestra frontera. Va a prestigiar también, por supuesto, a la mesa y a Cuba Debate esa posibilidad de interactuar e intercambiar con los estudiantes de periodismo y mostrar también al mundo lo que se hace en esta Universidad de La Habana. Gracias, Rector, por esos datos, pero hay más que conocer, por supuesto, de la historia tremenda de esta universidad, pero sobre todo de lo que se hace hoy, día a día, en este Centro de Educación Superior. Los invito a que nos acompañen. Esta universidad tiene una carga de historia grandísima. Esta universidad representa los mejores valores de la historia cubana. Y para mí ha significado siempre un lugar de mucho respeto, de mucha admiración. En realidad la universidad está presente en la lucha independentista, la universidad está presente en la fundación del Partido Comunista por Mella, la universidad está presente en la formación de Fidel, la universidad está presente en los conceptos de socialismo que la Revolución Cubana implementó después del triunfo revolucionario. Para mí la universidad ha sido siempre el deseo de cambiar el mundo, el deseo de ejercer la justicia social, la identidad que todos logramos tener. Nuestra alma mater, la casa de nosotros, el lugar en que adquirimos la formación superior, que es como trazar los caminos de la vida, y por esos caminos deambularemos luego. La universidad como madre maestra, como lugar de encuentro de generaciones. Para mí, que entré tarde y entré como trabajador, lo cual me honra muchísimo, y como autodidacta en una carrera difícil, la universidad modeló en gran medida mi espíritu. ...290 años se dicen rápido, pero implican toda una historia de este Centro de Educación Superior, que sin duda es parte imprescindible cuando se va a contar la historia de Cuba. Y eso, por supuesto, genera un compromiso extraordinario para la comunidad universitaria de la Universidad de La Habana. Y sobre todo está ese compromiso de formar cada vez con más calidad a los graduados que salen de esta institución de educación superior. Vicerectora Norma, ¿cómo lograr esa calidad en la formación de más de 40.000 estudiantes entre pregrado y posgrado? ¿Cómo implicar en los nuevos planes de estudio esa aspiración de mejores graduados de esta universidad? ¿Y cómo se da esa relación todos los días entre la universidad y la sociedad a la hora de preparar a esos estudiantes? Sí, buenas noches a todos. Randy, la Universidad de La Habana tiene una enorme tradición no solo de implicarse en los principales procesos que conforman nuestro sentido de nación, sino también ocuparse de la preparación con calidad y alto nivel profesional del egresado que nosotros le brindamos a la sociedad. En este empeño, por supuesto, para nosotros, el rector apuntaba en su intervención todos los esfuerzos que desde el 2010, por ser esta última etapa, hemos estado haciendo por darle más calidad al servicio que le brindamos a la sociedad. Y esta calidad tiene que estar indisolublemente ligada a la gestión que se hace desde los programas de carrera, los programas de maestría y los programas de doctorado. Estamos hablando de que la Universidad de La Habana hoy, luego de la integración del ISDI y el ISTEC, tiene 38 carreras, de las cuales 35 tienen el carácter de centro rector para la formación en estas profesiones a lo largo y ancho del país. Y estamos hablando de que en la universidad también hay 72 programas de maestría y 25 programas de formación doctoral que en áreas de las ciencias naturales, sociales y exactas, e incluso y las económicas, que nos distinguen y nos dan una singularidad para la formación fundamentalmente del posgrado a nivel del país. Debemos decir también que nosotros llegamos a esa evaluación institucional que nos dio el título de excelencia, institución de excelencia, con el 100% de nuestros programas de carrera acreditados y con acreditación vigente. Una cualidad que nos distingue es que varias de nuestras carreras han sufrido varios procesos de acreditación para mantener vivo el sentido de la gestión de calidad de estos programas. En la universidad también no solo hemos estado empeñados en lograr estos niveles de acreditación, sino que por la importancia que tiene el ser evaluado por entes externos, nosotros también hemos creado un grupo de trabajo que va a darle un sello más particular a lo que es la gestión de calidad en una institución académica. Este grupo incluso va a conducir a su formación doctoral y hemos incorporado allí a directivos jóvenes de la universidad que tienen años de desempeño en sus funciones para que con el conocimiento de la función específica podamos hacer también ciencia en la gestión de calidad universitaria. Pero te referías, Randy, a el tema del perfeccionamiento y creo que eso es el elemento que hoy nos tiene a todos mucho más ocupados. La educación superior, desde la creación de nuestro ministerio, ha tenido 5 generaciones de planes de estudio y en estos momentos estamos enfrascados en un nuevo plan que tiene varias cualidades. La primera es que se acorta el tiempo de formación de los estudiantes, respondiendo a demandas del país para poder ubicar en la producción y los servicios en un menor plazo a nuestros profesionales. En esto ya nosotros hace 2 años que empezamos a trabajar porque somos el centro rector de 35 carreras, de las carreras que se ofrecen en la educación superior, y ya hasta la fecha hemos realizado la defensa pública de 17 nuevos planes de estudio que tienen la característica de que son en 4 años y que se ofrece el mismo plan tanto para los estudiantes del curso diurno como por encuentro y la educación a distancia. El caso de por encuentro para 5 años. Para 5 años, es 5 años para la modalidad semipresencial. Y la educación a distancia tiene otras características que le dan un margen mayor de tiempo para que el estudiante avance a su propio ritmo. Nosotros tenemos 5 carreras en esta modalidad y 11 carreras en la modalidad semipresencial de curso por encuentro, aparte de las 35 del curso diurno. ¿Eso implica retos para el profesorado, para los propios estudiantes? Eso implica retos para el claustro y para los estudiantes, porque aquí hay que cambiar paradigmas. El paradigma de la enseñanza tiene que transformarse en un proceso desarrollador para que el estudiante se dote de herramientas que le permitan el autoaprendizaje, porque es la única manera de sembrar la semilla para esa educación continua o educación para toda la vida. Nosotros ya tenemos en segundo año de este nuevo plan 4 carreras, y en este septiembre del 17 comenzamos 10 nuevas carreras con este plan de 4 años. El propósito de la universidad es que en el septiembre del 2018 todas nuestras carreras ya estén funcionando en sus 3 modalidades de estudio con el nuevo programa de 4 años. ¿Cuánto le han aportado a esos programas los organismos, la sociedad, para ese necesario vínculo entre la universidad y la sociedad? Es muy interesante el trabajo que se ha hecho por las comisiones nacionales de carrera. Comisiones nacionales de carrera que llevan más de un año trabajando con los representantes de los centros homólogos donde se estudian las carreras, pero sobre todo con la participación de los principales organismos empleadores de nuestras carreras. Debo decir que en el acto de defensa pública incluso han estado presentes ministros y figuras directivas de estos centros empleadores. Esto nos ha permitido no solo elaborar planes de estudio que respondan más a las necesidades actuales del país, sino también ir ya conduciendo la proyección de lo que debe ser el posgrado para la educación continua de nuestros egresados. Esto implicará también un perfeccionamiento que ya está produciéndose en los programas de posgrado que se ofrecen, maestrías y doctorales. Creo que este vínculo de la universidad con el sector empresarial y todas las instituciones que son las que se favorecen con la incorporación en la producción y los servicios de nuestros graduados ha sido una cualidad que ha distinguido este proceso de elaboración de plan de estudio. Si tuviéramos que resumir los retos más importantes para la calidad de la educación superior en esta universidad hacia el futuro. Creo que hay 3 cosas que nosotros debemos seguir trabajando y hacer de esto una razón importante de vida. Primero, el papel del profesor, o sea, el profesor lo que debe hacer para aprovechar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en los distintos soportes que hoy se sustentan y que además están disponibles para nuestros estudiantes, y hacer materiales que tengan valor de uso. No es el desarrollo de las tecnologías o poner en formato digital, es simplemente darle valor de uso para que el estudiante sienta que esto le complementa su formación. Hay que darle también una mayor participación a los estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento. Él tiene que ser protagonista de esa formación que está alcanzando en la casa de estudio. Y por último, nosotros debemos desarrollar estrategias educativas que contribuyan a formar mejor ese sentido de responsabilidad y de compromiso de nuestros estudiantes para con el país y la nación. Gracias, doctora Norma. Fue un privilegio ingresar a nuestra universidad también, sin duda, porque aquí aprendí mucho, y porque aquí aprendí quizás las mejores cosas de mi vida, porque aquí descubrí las mejores ideas de nuestra época y de nuestros niños. Porque aquí me hice revolucionario, porque aquí me hice y porque aquí me hice socialista. Fidel Castro, 4 de septiembre de 1945. Discurso pronunciado por el amigo Felicio del curso escolar de 1935-36 y sus 50 años de vida los unía en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. desarrollo de las ciencias en Cuba siempre ha constituido una prioridad para el país. En ese sentido, con casi 3 siglos de funcionamiento, la Universidad de La Habana ha sido pionera en la instrucción y desarrollo del campo científico. Facultades como la de Matemática y Ciencias de la Computación, Física o la de Biología, son algunas de las cuales reciben cada septiembre a quienes se inclinan por carreras de ciencias. El objetivo de la formación profesional en la facultad es justamente, bueno, formar profesionales competentes en estas áreas de las ciencias naturales con un alto compromiso social. De manera que no solo es importante la docencia de pregrado en la facultad, sino que se articula con la formación continua hacia el posgrado. Para los alumnos, la instrucción académica va estrechamente vinculada al trabajo con instituciones como el Centro de Biomateriales. Tenemos 7 proyectos en programas nacionales, 5 de ellos en el Programa Nacional de Ciencias Básicas, 1 pertenece al Programa Nacional de Neurociencias y 1 pertenece al Programa Nacional de Salud. En este trabajo de interacción universidad-empresa, bueno, los proyectos de investigación se construyen de manera conjunta entre instituciones, entre la universidad y las empresas. Otro aporte a las ciencias por parte de la Casa de Altos Estudios son los resultados del Centro de Estudios Demográficos, que además de los numerosos proyectos, tiene a su cargo la formación de demógrafos. Estudiamos en particular la dinámica demográfica, que significa estudiar la fecundidad, la mortalidad, las migraciones y el envejecimiento como temas centrales. Hay un grupo de temas transversales como puede ser género, como puede ser grupos etarios determinados, como puede ser recursos laborales, que también el CEDEM interviene en estos programas. Así arriba a su 290 aniversario la Universidad de La Habana, un templo de las ciencias y las letras a cargo de la formación superior de miles de cubanos. Claudia Lugo y Olivia Rodríguez Rolando para la Mesa Redonda. Bueno, doctora Vilma, son apenas 2 ejemplos de lo mucho que se hace en la ciencia de la universidad. ¿Cómo concibe la Universidad de La Habana su papel como institución científica? ¿Cuáles son las claves que mueven a la ciencia en esta institución? ¿Cuáles son sus principales resultados, los retos que tiene por delante? ¿Cómo se estimula la innovación dentro de ese desarrollo de la ciencia en la Universidad de La Habana? Bueno, buenas noches, es un honor para mí hablar de ciencia en este programa especial dedicado a la Universidad de La Habana, y en primer lugar me quiero referir a las líneas de investigación fundamentales que estamos desarrollando y su vínculo con la sociedad. La Universidad de La Habana tiene una amplia agenda de investigación que construye no de manera aislada, sino en diálogo constante con la sociedad y que realmente exhibe resultados relevantes en las diferentes áreas de conocimiento, en las ciencias naturales y exactas, en las ciencias sociales y económicas y en las humanidades, y esa diversidad ofrece una gran oportunidad para contribuir al desarrollo de nuestro país desde una perspectiva multidisciplinaria. Hoy estamos trabajando en temas como el desarrollo local, el envejecimiento de la población y la política social, en la administración pública, en la sostenibilidad ambiental, entre otros temas que por su carácter transversal exigen de la presencia de profesionales de diferentes áreas de conocimiento, y definitivamente esto es una fortaleza que tiene la universidad. También quería comentar que la universidad se caracteriza por la vocación social de sus profesores, el compromiso con la revolución que han sido clave para responder a las prioridades nacionales, y en particular en estos últimos años ha sido significativa la participación de profesores e investigadores en todos los trabajos vinculados a la actualización del modelo económico cubano a través del Consejo de Ciencia y Tecnología, que es un espacio de diálogo, de intercambio científico con la academia muy interesante, pero también a través de asesoría, a través de la participación en grupos temporales de trabajo, en múltiples trabajos que estamos desarrollando con las principales instituciones del país, como la modernización de los sistemas de comunicación y de información, los aportes a las normas jurídicas o todos los vínculos de trabajo que tradicionalmente existen entre las áreas de ciencias económicas y los ministerios de Economía y Planificación, el Banco Central y otras instituciones. Otro ejemplo de cómo estamos respondiendo a las prioridades nacionales se ponen de manifiesto en los 100 proyectos de investigación que tenemos en los programas nacionales de ciencia. De hecho, la Universidad de La Habana coordina 3 programas nacionales, el programa de Sociedad Cubana, el programa de Sostenibilidad económica y el programa de ciencias básicas, y además participamos en el resto de los programas nacionales en perfiles tan importantes como relaciones internacionales, educación, salud, diversidad biológica, biomedicina, protección de los recursos naturales, energías renovables, en fin, una serie de perfiles que en su mayoría son proyectos de investigación que están orientados fundamentalmente a la generación de nuevo conocimiento, es decir, lo que se conoce como ciencias básicas, que son tan importantes porque se traducen después en planes de estudio de mayor calidad. Algunos de estos conocimientos también articulan con la empresa de alta tecnología, como después voy a referir, y en definitiva también son proyectos de investigación que sostienen la formación doctoral para el desarrollo de la ciencia, para resolver problemas concretos. Y también es decir que la Universidad de La Habana en los últimos 5 años ha graduado una gran cantidad de doctores en el país, la mayor parte de los que se forman en las ciencias naturales y exactas y en las ciencias sociales, y que el último año formamos una de las graduaciones más altas de los últimos 10 años, 110 nuevos doctores, aunque todavía tenemos un camino que recorrer en esta dirección. Nuestros estudiantes están también en los proyectos de investigación, aquí se ha mencionado, participando activamente en la vida científica de la universidad. También otro canal importantísimo de comunicación entre ciencia y sociedad transcurre a través de la obra científica universitaria, en más de 100 libros que publicamos todos los años, en 17 revistas científicas, en casi 1.400 artículos que estamos posicionando en bases de datos internacionales, en más de 90 actividades científicas que desarrollamos, conferencias, talleres, seminarios de amplia convocatoria, y también en la participación de nuestro claustro en eventos internacionales donde, además de divulgar los resultados de la ciencia cubana, ofrecen la oportunidad de transmitir una visión objetiva de la realidad socioeconómica de nuestro país. Los resultados de la ciencia de la universidad son reconocidas en múltiples premios nacionales e internacionales, destacar los 114 premios de la Academia de Ciencias que hemos recibido en los últimos 5 años y representan entre el 20 y el 30% de los que otorga esta prestigiosa institución en el país. Destacar también varios premios de la crítica a la obra científica de la editorial de la Universidad de La Habana y los nueve premios de ciencias sociales a profesores del claustro de la universidad. Por supuesto que también el reconocimiento social se expresa en el prestigio de los profesores, de sus cátedras, facultades, centros de investigación, en el protagonismo, el liderazgo que se mantienen en asociaciones profesionales, asociaciones académicas, en las propias instituciones científicas y también, Randy, en los medios de comunicación, que es una forma de transmitir conocimiento, de transferir conocimiento a la sociedad. Quiero referirme muy rápidamente al tema de innovación, lo que estamos haciendo y las estrategias que estamos llevando adelante para consolidar nuestros vínculos con el sector productivo. La Universidad de La Habana tiene una cartera de productos de la ciencia, 14 productos, varios servicios científicos técnicos, 33 patentes, 5 patentes internacionales de conjunto con BioCubaFarma. Dentro de los productos más importantes destacan los biomateriales que están generalizados en la salud pública cubana, también los bioestimulantes del crecimiento vegetal que están generalizados en la agricultura a través de la empresa La Biofan. El Centro de Materiales y Tecnología tiene varios productos asociados a la zeolita natural con aplicaciones en la agricultura, en el tratamiento de agua y dispositivos médicos y también de uso cosmético. El Instituto de Farmacia y Alimentos se destaca por servicios científicos técnicos asociados a la formulación de medicamentos y a estudios clínicos para el registro de nuevos medicamentos. Y como parte de la estrategia, Estamos impulsando con mucha fuerza los vínculos universidad-empresa. Sin duda, nuestra alianza más importante es con BioCubaFarma, por la tradición que existe entre nuestras instituciones y también porque tenemos una visión estratégica compartida en relación a los beneficios que tiene esta alianza para nuestro país. Ya tenemos 30 proyectos de investigación y desarrollo con mucho apoyo de la dirección de BioCubaFarma en centros como inmunología molecular, ingeniería genética, neurociencia, el Centro de Desarrollo de Medicamentos, y estamos incursionando en laboratorios conjuntos. También esto es un paso más ambicioso. Ya tenemos uno funcionando en el Centro de Inmunología Molecular, debemos inaugurar próximamente uno entre la Facultad de Física, el INRE y el Ministerio de Energía y Minas y la empresa eléctrica, y estamos gestionando un tercer laboratorio entre la Facultad de Química, el Centro de Desarrollo de Medicamentos, para la síntesis y diseño de moléculas con uso biomédico. En definitiva, consolidando un modelo de innovación, mirando la experiencia internacional, nuestra propia experiencia, que también tiene referentes muy exitosos, y hacia adelante, bueno, tenemos el reto de consolidar este modelo no solo de innovación, sino también de gestión de la ciencia, para elevar el impacto del conocimiento en la sociedad y economía cubana, y para seguir respondiendo al llamado que nos hizo el comandante tempranamente en relación a formar hombres y mujeres de ciencia y de pensamiento para el futuro de nuestra patria. La nación cubana necesita mucho de la Universidad de La Habana para el desarrollo de su ciencia y para el desarrollo de su sociedad. Ha sido una breve síntesis, sin duda, la que usted nos ha hecho, pero que ilustra cuánto desde aquí se viene haciendo en función de esa patria a la que han contribuido también numerosas generaciones y que tiene en esta Universidad de La Habana el asiento de la organización estudiantil más antigua de Cuba, la FEU, fundada hace 95 años en esta propia institución y que sigue siendo estandarte también, que mueve a los jóvenes que ingresan a la Universidad de La Habana. Los jóvenes que ingresan a la Universidad de La Habana. Las diversas acciones impulsadas por los más noveles reafirman el inmenso amor que sienten por este centro, lugar que marcó la historia de la nación cubana. La universidad se convierte en nuestra gran casa. No es solo un lugar donde uno va y cultiva su conocimiento, es un lugar donde te esparces, es un mundo donde tú te desarrollas y vives los mejores momentos de tu vida. Desde que soy chiquita siempre quise estudiar en la Universidad de La Habana por la historia que recogía dentro de sus muros, y hoy por hoy, estando dentro de ella, representa más que la casa de uno mismo. Esto es familia, cada uno de sus estudiantes y cada uno de sus profesores se ha convertido en eje fundamental de mi vivir y de mis estudios, y la Universidad de La Habana en estos 290 años es pura vida. Uno de los proyectos más novedosos de gran impacto para la comunidad universitaria son los estudios de radio y televisión de la Facultad de Comunicación, espacio donde los estudiantes podrán combinar la teoría con la práctica. En cuanto a que ya estaba lista la tecnología, empezamos el proceso de conformación de lo que sería el canal de la Universidad de La Habana, que en conjunto nosotros decidimos, luego de trabajar con estudiantes, con diseñadores, nombrarlo Nexo, sugiriendo el vínculo entre todas las facultades de la Universidad de La Habana y el vínculo de la Universidad de La Habana con el resto de las universidades del país. El objetivo es realmente que sean los estudiantes los que produzcan, sean los estudiantes los que propongan los programas que van a formar parte de la parrilla de programación del canal, que sean los estudiantes los que trabajen y realmente hacer una programación que se parezca más a los jóvenes. La vinculación a los proyectos extensionistas y el accionar diario en las aulas evidencia el compromiso que tienen los universitarios por la Casa de Altos Estudios, esta que construye con mirada joven el destino de la nación. Adolfo Ley y Karina Rodríguez Martínez para la Mesa Redonda. Y detrás de esos números que veíamos hay un mundo de edificaciones, hay un patrimonio extraordinario que preserva y cuida la Universidad de La Habana. Hay muchísimos retos en el ámbito constructivo de mantenimiento de esta institución. Carlos, ¿cómo la Universidad de La Habana trabaja por preservar todo ese patrimonio que tiene aquí en la colina universitaria, por atender a todas esas instituciones, instalaciones que tiene a lo largo y ancho de esta capital del país? Bien, saludos a todos. Esa alma viva que es la universidad, su actividad, su resultado, esa comunidad de 40.000 estudiantes y 4.000 trabajadores, por supuesto, habitan en un espacio físico. La escalinata iluminada, el alma mater recientemente restaurada, esa colina universitaria que está rodeada por esas 5 grandes edificaciones, quizás es lo que más recuerdan los cubanos, lo que más piensan los cubanos, que es la universidad. Hay que decir que la universidad vive 2 siglos en su sitio fundacional, aproximadamente 2 siglos, y que habita en sus nuevos espacios ya prácticamente 1 siglo adicional. Ese es el testigo del tiempo, ese simbolismo que impacta a todos, nos obliga o nos impone vivir en edificaciones que tienen 50, 80 años o más de 1 siglo, y donde por supuesto no es un museo, es un lugar vivo donde habitan toda esa comunidad universitaria, mayoritariamente jóvenes, y por lo tanto se nos imponen unas necesarias buenas prácticas de gestión y preservación, porque si no lo hacemos de esta manera, por supuesto estas edificaciones a futuro se podrán perder. Hay que decir que la colina es monumento nacional desde 1978, lo cual además nos impone límites de actuación y una gran responsabilidad. Esta colina universitaria está compuesta por 11 edificios, sus plazas, sus parques, sus monumentos, pero hay que decir que la universidad ha desbordado esos muros que la rodean y posee otras 60 edificaciones en diversos municipios de la capital, como expresaba nuestro rector. Hay que hablar, por ejemplo, de cosas muy significativas como 250 apartamentos para estudiantes becados, 3 edificios de más de 20 plantas en plaza y 10 edificaciones en el este de La Habana, que dan albergue a 2.500, aproximadamente 2.500 estudiantes de todas las regiones del país. Hay que hablar de 300 espacios docentes, hay que hablar que 11 facultades tienen sus edificaciones fuera de la colina, la mayor parte de las facultades. Hay que hablar de elementos tan importantes como puede ser la Casa Fernando Ortiz, el Estadio Universitario, el Tabloncillo Valdés Dauzá o la Fragua Martiana, hacia donde cada año se dirige la marcha de las antorchas. Son edificios de alto grado de protección patrimonial, edificios altos, y cada una de estas edificaciones tiene su propia historia. Bueno, hay que decir que hace unos 10 años el problema de déficit de espacio y el deterioro de las instalaciones era el principal problema de funcionalidad de la universidad y el principal límite para su desarrollo. A partir de ahí se definió una estrategia consensuada que implicó un reordenamiento de esfuerzos de recursos financieros, materiales, hacia la recuperación de esta infraestructura, y se definieron un grupo de principios muy importantes. Primero, la decisión de recuperarlo todo. No hay una instalación que la universidad haya abandonado, pero en este proceso de recuperación devolver los valores que esta edificación habían perdido, no solo por el tiempo, sino también por determinadas malas prácticas de gestión que se dieron en determinados momentos, y sobre todo ir recuperando progresivamente la funcionalidad de origen de cada una de estas edificaciones. Por supuesto, mantener todo lo recuperado a partir de aplicar un plan correctivo y un plan de mantenimiento preventivo de todas las 70 instalaciones que significan el conjunto de la Universidad de La Habana. Mejorar la calidad de los espacios que se consideraban en buen estado e irle devolviendo progresivamente su valor patrimonial. Pero yo creo que un elemento que es muy importante era buscar el déficit de capacidades en el propio reordenamiento interno de la universidad, que es algo que hemos ido logrando progresivamente. ¿Qué hemos obtenido? Primero, el 80% de lo que estaba en mal estado en 10 años hemos logrado recuperarlo. Yo creo que es un elemento importante, aunque nos queda mucho por hacer, pero realmente es bastante lo que se ha hecho. En segundo lugar, mantener y mejorar lo que está en buen estado, porque aquello que definimos en buen estado también requería, por supuesto, acciones correctivas, acciones de mejoramiento. Y yo creo que un elemento muy importante, hemos ampliado de manera importante nuestra capacidad. La universidad incorporó en los últimos años un edificio en el barrio chino, que es la sede hoy de nuestro Instituto Confucio, donde estudian más de 1.000 estudiantes lengua china cada año. La universidad tiene hoy un nuevo edificio para la Facultad de Comunicación, a partir de una inversión muy importante que se hizo para esa carrera. La universidad tiene hoy un nuevo espacio para la Facultad de Turismo, cuya facultad se fundó en espacios que eran del Ministerio de Turismo, está hoy con nosotros. Se buscaron espacios para la Facultad de Español para no hispanohablantes, se han creado importantes capacidades para el posgrado, el desarrollo de los eventos, en lo que hoy consideramos nuestro centro de convenciones, y yo creo que un elemento extraordinariamente importante, estaremos reinaugurando un nuevo edificio para la Facultad de Contabilidad en los próximos meses, su edificio fundacional en la colina universitaria. Si me preguntara qué está por hacer, es mucho lo que hay por hacer. Primero, mantenerlo logrado, que será un esfuerzo de toda la vida, de todos los tiempos, de todo lo que estemos, por supuesto, por aquí. Concluir la inversión de física, que es una asignatura que tenemos pendiente y que debe avanzar de manera importante este año. La recuperación de biología, que es nuestro edificio quizás con más afectaciones, donde trabajamos, Randy, sin pausa. Recuperar las gradas del estadio, el bloque central propiamente, el tabloncillo, la piscina. Recuperar la sala Talía, que tenemos cerrada ya hace algún tiempo. Más mantenimiento y recuperación de capacidades adicionales en beca. Concluir el edificio de farmacia en la colina, que se le ha hecho un proceso de recuperación impresionante. Trabajar en las fachadas de Noyola y Guitera, que son los edificios a la base de la escalinata, y muchas otras cosas más. Creo que tendremos que tener muchas vidas para poder trabajar, por supuesto, en la recuperación de todo lo que hoy constituye un orgullo de la nación cubana y, por supuesto, de nosotros que estamos aquí. Lo importante es que la universidad se ha transformado, la universidad va hacia adelante, no se ha detenido a pesar de las adversidades, y que preserva ese patrimonio de la nación que es esta colina universitaria. Sin duda es una responsabilidad extraordinaria la que tienen ustedes todos los días. Me quedan apenas 2 minutos, rector, y no me gustaría despedirme sin saber, por supuesto, qué significa para la Universidad de La Habana todos los días su compromiso con Cuba y su compromiso con su pueblo. Yo creo que el principal reto que enfrentamos a futuro es que la universidad siga siendo una institución de excelencia, que se caracterice por la calidad de la formación integral de nuestros graduados, que se caracterice por su ciencia de alto impacto y por participar de forma destacada en el desarrollo sostenible de la sociedad socialista cubana. Pero aquí en la UH, Randy, tú que eres graduado aquí, sabes que existe algo curioso, que suceden cosas curiosas. Y es que ya no es solo de sus trabajadores y de sus estudiantes, sino que se ha mantenido a lo largo de estos años como centro de importantes acontecimientos en la nación. Por ello, la Universidad de La Habana es hoy de los jóvenes cubanos que vienen a la escalinata a escuchar un concierto, a participar alegremente de un concierto, o a un acto de reafirmación revolucionaria, o a la vigilia más triste que hemos tenido por estos días, en estos últimos años. Es también de los reconocidos artistas que vienen a brindar su arte. Es de todos aquellos que aprecian el patrimonio que atesoramos y que ven en la colina, en sus columnas, una arquitectura de altos quilates que, como decía Carlos Manuel, estamos empeñados en preservar para las presentes y futuras generaciones. Y es también el sitio de quienes vienen de diferentes países a disertar nuestra aula magna, donde Fidel dijo, como aquí se expresó, me hice revolucionario, donde estuvo Chávez, donde ha estado Evo, donde ha estado Correa, y donde están los restos mortales de Félix Varela y ahora la mascarilla mortuoria de Julio Antonio Mella. Si me preguntaran cuál es el reto fundamental, es seguir con nuestro compromiso de acompañar al pueblo de Cuba. Y este compromiso se deriva en una invitación, que es que el pueblo de Cuba siga acompañando a la Universidad de La Habana en el futuro, como lo ha hecho en estos 290 años de su historia. Una historia extraordinaria, que es una historia vinculada a la nación cubana. Quienes tuvimos la dicha de pasar por estas aulas sabemos lo que significa el vivir, el sentir la Universidad de La Habana. Cuba vive orgullosa de su Universidad de La Habana. Aquí se ha hecho patria y se ha hecho revolución. Aquí se fundan ciencia y pensamiento. Aquí se forja el futuro de la nación cubana. Felicidades a todos los que han sido parte de esta historia. Felicidades a quienes hoy hacen y viven la Universidad de La Habana todos los días. Muy buenas noches.